amigos frutásticos, ¿cómo están? Los saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Ya estamos con el nuevo video. Esta vez ya nos llegó por fin aquí el avión A7E Corsair 2 Vogue. Este es un avión muy padre que estoy leyendo un poco acerca de él. La verdad es muy interesante porque tuvo acción en la guerra de Vietnam, en el Líbano, vamos a ver, y también en el 86 fue, me parece que fue en Libia. Entonces tuvo varias incursiones, muy emblemático, ¿no? Sobre todo porque salió en la guerra de Vietnam, que es una de las guerras más importantes, que incluso que, bueno, que perdió Estados Unidos. Vamos a ver el avión primero, vamos a sacarlo para que lo puedan observar. El avión es pequeño, no es muy grande, su peso es liviano, no es pesado, o sea, eso está también bien. Es muy parecido a otro avión que salió hace un tiempo aquí con nosotros, ahorita voy a mostrar la diferencia. Como pueden ver, el color trae dos tonos, el color como un gris más oscuro y el claro. Vamos a ver aquí donde viene el piloto. La cabina la verdad se ve muy llamativa, me gusta cómo se ve la forma, está como muy amplia y trae sus detalles aquí. Vamos a acercarnos para que puedan verlo aquí, las alas. Ok, aquí trae la estrella de Estados Unidos, me encanta. Aquí la tobera de atrás también está muy amplia, nada más que trae una forma curiosa como eclipsada hacia los lados y adentro ya viene redonda, circular. Ok, vamos a verlo de lado. Esta parte me gusta cómo se ve, lo que hace ver gordito y la punta azul. Aquí trae la estrella, aquí trae el contenedor de combustible, bombas Pathway, misiles Sidewinder aire-aire. Vamos a verlo, ahí es USA Saratoga Navy. Aquí trae el toro. En la revista no vi el toro, vi otro de insignias que hablaba, pero creo que no vi ninguna del toro, que viniera, qué significaba la insignia o de qué escuadrón era. Venían otras, a veces como que traen otras cosas. Aquí está, como decía, la tobera. La verdad se ve curiosa, la forma. Vamos a ver aquí. Miren, vamos a verlo de lejos para que puedan apreciarlo. Es pequeño, pero es elegante en su forma, el avión. Vamos a verlo. Aquí, lo que sí nunca pude encontrar en la revista, que me hace mención acerca del cañón Vulcan. No, por más que le busqué, no la encontré aquí, no veo, porque es un cañón grande, me parece que es el que trae el Warhawk. Es un cañón enorme giratorio, entonces debería estar más a la vista. Tengo la intuición, si ustedes saben, que está aquí, que es esta parte que sale, porque ahí donde leí, explica, la verdad no lo veo, y es que sí es un cañón grande, o sea, no es un cañón que se pueda ocultar fácilmente. Vamos a ver por la parte de abajo cómo se ve. Aquí trae tres pilones, como dice en la revista, donde puede portar también armas, bombas, misiles. Aquí trae, ¿lo vieron? Vamos a acercarlo de lejos para que lo puedan ver. Una cosa interesante de este avión es que portaba el sistema Head-Up Display, que era una pantalla transparente que permite ver adelante al piloto lo que es la información de vuelo, de altura, de velocidad, sin tener que estar viendo hacia abajo, hacia donde están obviamente los controles. Y eso vi que lo usaban también en aviones comerciales, es muy cómodo. Entonces se ve muy bien porque pues una pantalla verde extra donde ve la información. Y la verdad eso le ayuda mucho al piloto para no perder de vista, por ahora sí que hacia donde está viendo. Tiene también lo que viene siendo su motor turbofan. Y bueno, trae lo que es el piloto, su longitud es de 14 centímetros y de envergadura es de 11.81 metros. Igual la altura es de 4.90 metros y su superficie alar es de 34.8 metros. Las armas, como les decía, pues es el cañón M61 Vulcan, y trae aproximadamente 1030 balas. Puede portar también lo que son bombas Mark 82, bombas Pathway, que son las que vemos acá. Y trae lo que son, puede también portar, estaba viendo, son bombas nucleares, la B-28, la B-57 y la B-61. Los misiles Sidewinder, que son los que trae aquí adentro. ¿Ya vieron? Estos de acá atrás. También esta cosa puede portar 4 tanques de combustible. Y por lo que estaba viendo, tiene por dentro es muy amplio, como para guardar bastantes cosas. Hay unos que traen bastantes bombas para soltarlas, muy interesantes, y bombas guiadas. Entonces, pues la verdad es que este avión es muy bueno, muy emblemático. Viene enfrente, no lo habíamos visto. Vamos a enfocar para ver cómo se ve esta cosa. La verdad se ve muy bien el avión, me gustó mucho. Y ahora sí que, como dijeron muchos, ya tiene rato que no sacaban un avión diferente y repetido. Este es diferente, y el que viene ahorita, sí, es repetido, me parece, es el Tornado, pero en la versión en desértica. Es el que viene, entonces bueno, ese es el mismo, pero por lo menos está padre el avión que viene. Pues ya lo tenemos aquí el avión, aquí haciendo gala de su base. La verdad está muy bien este avión para la colección agregarlo. Todos los que tienen sus exhibidores, sus aviones puestos uno tras otro, nada más acuérdense de darles una limpiada porque el polvo está a la orden del día. Mejor que lo tengas en una vitrina guardada. Y pues bueno, de la revista, vamos a checar.
trailer, que son imágenes muy llamativas del avión en combate en varios frentes. Trae la información ahora sí que de su uso, a quién sustituyó. Las imágenes de este avión me gustaron, este también. De hecho, estaba viendo algo curioso que le dice que le decían el tragamarineros. ¿Cómo se llama? Por la tobera que tenía tan amplia. Aquí lo están esquiza recargando. No, más bien, pero está arrastrando a otro avión. Aquí lo que me llama la atención de esta imagen es, yo no sé mucho de aviación, pero me gustaría saber si un avión se queda sin combustible, si otro obviamente lo lleva así y lo va arrastrando y jalando. Lo que me llama la atención de esto es, por ejemplo, los que saben de avión, si me pueden escribir en el comentario, si un avión, por ejemplo, se queda sin gasolina en el aire, pero otro lo viene remolcando, por decirlo así, pues no, con la misma velocidad en la que llevan en el aire, puede ir normal como si llevara gasolina, o se va para abajo. Usted de plano se estrella. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya no tiene gasolina y tiene que aterrizar? Con la misma velocidad de bajada, ¿puede aterrizar como si trajera combustible? ¿O qué sucede ahí? Eso sería interesante. Si alguien que sabe de aviones me puede decir. Aquí también trae imágenes del piloto y sus lentes dorados. También trae información. Aquí trae lo que son la información de las bombas de racimo, que también se usan, que hoy ya están ilegales. Según yo recuerdo, las bombas de racimo tienen residuos nucleares, pero no son mutágenos, por lo que yo recuerdo que leí hace un tiempo. Y se usaban, bueno, se siguen usando, la verdad. Incluso el fósforo blanco, en algunos lugares en Medio Oriente. Pues bueno, aquí vamos a ver para acá. Aquí trae la información, la verdad trae muy buenas imágenes. Me encantan esas imágenes que trae la revista en el cielo, del cielo cómo se ve cuando van volando. Aquí también busqué el famoso cañón Vulcan, jamás lo encontré. Aquí sí trae información de las AGM, armas, bombas planeadoras con guía electrooptica. De hecho te dice, armé una de un avión de modelo estático, apenas hice una de estas, la pinté. Aquí son las bombas de racimo y aquí las AGM-123. Aquí obviamente algunos de donde se usaron, las variantes, esta variante se ve muy muy padre con este color. Esta también se ve bien, este gris oscuro. Pero bueno, la que tenemos se ve muy bien, muy elegante, no tiene nada que envidiar. Aquí puse en algún artículo de aviones, ya ven que siempre atrás hay un artículo que habla de en general otras informaciones de aviones, la verdad está muy bien. Pues bueno, este es el avión de la semana, la verdad me gustó mucho. Sobre todo porque fue una variante diferente de todos los que han salido ya. Y pues la verdad está muy interesante. Pues bueno amigos, me despido sin antes recordarles que pueden bajar en la parte de abajo y darle en suscribir y activar la campanita para que les lleguen mis notificaciones. Espero que llegue ya mañana aquí el nuevo tanque de Planeta de Agostini, que es el Su-100, el cazatanques. Es muy bueno ese tanque. Y también el fascículo nuevo de Terminator. Del bochito voy a ver si lo sigo coleccionando o no, porque también ya se me sale un poquito del presupuesto. Entonces, pues ya como saben, ya les había dicho al principio que el bochito iba a tratar, pero no era seguro. Si ustedes quieren apoyar al canal, también les dejo, está en el video, en el link, les voy a dejar donde viene un número de cuenta donde ustedes voluntariamente, si ustedes quieren, pueden apoyar con la cantidad que quieran para poder seguir comprando algunos fascículos del canal. Digo, no es obligatorio, si ustedes desean, son bienvenidos. Y también les recuerdo que tengo varios tanques de Planeta de Agostini y de Amarco a buen precio ahorita, que los venden por Mercado Libre. Abajo del video en la descripción le bajan donde dice mostrar más, ahí viene el link de cada uno. Son de Amercom, algunos de esos modelos de Amercom ya no los encuentras en el mercado, es muy raro, porque son lanzacohetes o tanques que ya no están ni siquiera en eBay, son muy raros de encontrar. Entonces para que le den una ojeada por si interesa alguno, llegan los productos sin problema, ya he venido bastantes, tengo ahí, ya les dice que soy un vendedor que entrega a tiempo por si se llegan a animar. Y pues esperemos ver los nuevos videos. Les recuerdo que vean, entren a mis videos. Hice un stop motion de los personajes de Gremlin que salió. Está muy interesante por si se animan. Pues bueno amigos, nos vemos hasta la próxima.